Lerdo de la capital del estado fue cubierta por la ola roja de la militancia priista del centro del estado, que acudió en apoyo al candidato de la coalición Veracruz para Adelante en su primer cierre de campaña rumbo a la gubernatura de Veracruz. Javier Duarte de Ochoa, agradeciendo la presencia de la señora Rosa Borunda de Herrera, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y los candidatos de los 212 municipios, reconoció a la presencia de cada uno de los integrantes del PRI veracruzano. Gracias por su entusiasmo, gracias por su respaldo, gracias por su apoyo, gracias por haberme permitido estar presente en las diferentes congregaciones, en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios. Gracias, gracias, amigas y amigos, por haberme permitido hacer una campaña limpia. Al reconocer la loable labor de Rosa Borunda hacia la familia de Veracruz, Duarte de Ochoa también destacó el gran apoyo y respaldo de su esposa, Karime Macías de Duarte, de quien dijo es el pilar de su vida, al igual que sus hijos, Javier y Carolina. Igualmente realizó un especial agradecimiento al gobernador Fidel Herrera Beltrán. Que un hombre comprometido con su gente, con su tierra, como es nuestro gobernador Fidel Herrera Beltrán, que desde aquí le mandamos nuestro reconocimiento. Con gran entusiasmo y desbordando alegría por la gran convocatoria de la familia priista, Javier Duarte de Ochoa destacó su compromiso. Hoy aquí vengo a refrendarles ese compromiso de trabajar al lado de ustedes, para ustedes, con ustedes y desde ustedes. Duarte de Ochoa resaltó la presencia del priismo mexiquense representado por Emilio Choifet y una amplia comitiva, y en especial agradeció el respaldo y apoyo del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quien se refirió como un gran gobernador. Este a su vez enfatizó la idea de que con Javier Duarte, Veracruz gana. Duarte de Ochoa recordó que a lo largo de los recorridos de su campaña, en todos los espacios en donde ha podido estar cercano con la gente, dijo pudo compartir y ampliar sus propuestas. Cada una de las propuestas, de las acciones, de las solicitudes, como aquí la que me está usted presentando, todas, cada una de las diferentes acciones y necesidades están calificadas en lo que sin duda será nuestro próximo programa de gobierno. Entre porras, aplausos y frases de apoyo de los más de 20.000 simpatizantes que se dieron cita en la Plaza Lerdo, el aspirante a gobernar a los veracruzanos explicó que los programas que aplicará en su gobierno abatirán los principales enemigos de la sociedad veracruzana, como la pobreza, generando la armonía, la estabilidad y el bienestar. El cordobés señaló que Veracruz ha sido impulsado gracias al esfuerzo y desempeño del gobernador Fidel Herrera Beltrán, destacándolo como el primer priista de Veracruz. Duarte de Ochoa se comprometió a trabajar para luchar por el Estado y su gente, afirmando que su campaña es una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña de trabajo y de proyectos incluyentes. Javier Duarte pidió el voto a cada uno de los presentes en el mitin para el próximo 4 de julio. El candidato prometió ante los jalapeños y simpatizantes de todo el estado realizar la mejor política pública para combatir la delincuencia y fomentar fuentes de empleo. Hoy aquí vengo a refrendarles mi compromiso con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos, con las mujeres, con los maestros, con los jóvenes, con todos para lograr un mayor desarrollo, un crecimiento para lograr así que Veracruz para adelante. En la etapa final de su discurso en lo que fue el primer cierre de campaña, Javier Duarte de Ochoa dijo estar muy orgulloso de poder abanderar las siglas de los partidos que han conformado la coalición Veracruz para Adelante. Señaló también estar orgulloso de su origen priista. Saludó a los presidentes de los partidos que junto con el PRI coinciden en un mismo proyecto, Veracruz. Con la presencia de priistas jalapeños, Javier Duarte de Ochoa mostró en todo momento su júbilo ante el cobijo de la familia priista.
Finalmente, el candidato dijo que el PRI ganará por presentar las mejores propuestas, por ser cercano a la gente y entender las necesidades de la ciudadanía. Reportó para veracruzanos.info, Susana Córdoba.